Tot i que encara falta algú del grau de psicologia, hem decidit començar per respectar-nos els temps de tothom. Primerament em presentaré per qui no em coneix, sóc l'Anna Gómez, coordinadora del grau d'Educació Social i conjuntament dir-vos que cada any tenim la intenció, i fins ara ho hem pogut fer, d'aprofitar la generositat de la gent del Dixit, de la Tatiana Bou sobretot, d'unir esforços i recursos per fer una activitat de conferència de manera conjunta al grau de Psicologia, que aquí hi ha la coordinadora del grau, la Pilar Prat, i el grau d'Educació Social, per poder compartir una conferència d'una qüestió que ens interessi a les dues professions i que, a més, sigui d'un àmbit com és el d'avui, de les comunitats terapèutiques, on en els equips de treball hi trobem tant educadores socials com psicòlogues, de manera que una conferència la podem gaudir molta més gent. Tot això amb el suport del Dixit, que ja sabeu que hi podeu acudir sempre que necessiteu recursos bibliogràfics o audiovisuals, etc. També les temàtiques, i acabo, es prepara la conferència també a partir de l'interès que vosaltres ens feu arribar d'alguna manera a les coordinacions. A partir de les aportacions que ens feu, valorem amb la Pilar i la Tatiana la viabilitat de dur-ho a terme. En aquest cas, el vostre interès pel treball en el camp de les addiccions ens va semblar molt oportú fer-ho, demanar que ens ho fessin persones de la comunitat terapèutica Riera Major, que és un centre de pràctiques on vosaltres podreu anar tant si esteu fent el grau de Psicologia com si esteu fent el grau d'Educació Social. Fins aquí presento el sentit de la conferència i la Pilar us presentarà una de les ponents. Bona tarda. Jo us presentaré a la Nieves Fernández, que és psicòloga, i actualment, i d'aquí poc, farà 10 anys, em sembla, si ho he comptat bé, que és la directora d'aquest centre terapèutic de Riera Major. Ella és psicòloga, és màster en drogodependències, acabem de descobrir que ens vam llicenciar el mateix dia, per tant som de la mateixa promoció, i és una persona que porta un recorregut molt llarg en el camp de les addiccions. Va començar treballant com a educadora, ha fet de psicòloga terapeuta i actualment dirigeix el centre en el que treballa. Més o menys, és això. I a la dreta de tot, molt contenta de presentar-vos l'Eli, Elisabet Medina, que és l'Eli, que es va graduar aquí el 2013, és graduada en Educació Social i treballa en aquest centre com a educadora social. A més, l'Eli, després de graduar-se, ha continuat estudiant i formant-se, sobretot en l'àmbit de les addiccions i també de la violència, està fent un màster i és molt xulo poder-la presentar com una, ara en parlàvem, el 2012, 11, 13, 10, ella estava aquí i avui està aquí i ens agrada molt que la puguem escoltar i aprendre d'ella, que s'ha fet gran i sàvia. Molt bé, moltes gràcies. Se sent bé? Se sent? El primer, hola a totes aquestes futures professionals. És maravilloso veros a tots vosaltres com andais ahí i gràcies per venir. Jo haré la exposició en castellano fundamentalment perquè me manejo un poc
pero anirem fent. ¿Vale? Iremos explicando cosas y también hemos introducido algunas fotos de la comunidad, algunas personas ya la conocéis, pero bueno, es un lugar muy bonito, la verdad que nos gusta hablar de él. Vale, vamos primero con las personas que atendemos, ¿sí? Las personas que atendemos son fundamentalmente personas que tienen problemas con el alcohol y con otras sustancias, muy pocas de heroína, sobre todo alcohol, coca y alcohol, coca y THC fundamentalmente, que son jóvenes que tienen pocos problemas, hay pocos intentos de tratamiento o ninguno. También personas que después de un proceso terapéutico largo han tenido una dificultad y para frenar consumo se hace necesario salir del entorno y hacer de nuevo un tratamiento, pero no tan largo. O personas con una estabilidad laboral y social y familiar que permite poder hacer un tratamiento corto. Los tratamientos de drogas son largos, bastante largos, ¿vale? Bueno, estos son un poco de fotos de la comunidad. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo así como muy heterogéneo en el que tenemos, por un lado, jóvenes que tienen poca información, o que conocen poco de el tratamiento, de lo que hay que hacer, de qué es necesario hacer para salir del consumo de drogas o de la adicción, fundamentalmente de cannabis. Tenemos otro grupo de mujeres, este todavía es más heterogéneo porque son o bien mujeres consumidoras de cannabis, de cocaína o de coca y alcohol, o mujeres consumidoras de alcohol con las que nos estamos encontrando una situación muy concreta que son mujeres de 50 y pico para arriba, que han sido consumidoras de alcohol en más o menos cantidades a lo largo de su vida, que hasta ahora la familia no les ha importunado este tema, pero que ahora resulta que han tenido hijos, o sea, nietos o nietas, y que estas mujeres tienen que ocuparse de los nietos y las nietas. Y entonces eso ya cambia y a la familia le parece que eso no es factible y que ese consumo hay que hacer algo con ello. ¿Vale? Y luego tenemos otro grupo que he puesto expertos por poner algo, que son personas que llevan, a pesar de que es un colectivo de pocos tratamientos, hay personas que llevan muchos tratamientos y que entonces conocen a nivel teórico muy bien todo lo que es el funcionamiento del proceso, pero poquita cosa más. En los últimos, hasta diciembre de 2018, visitamos a 800, o sea, estuvieron en proceso 886 personas, no todas acabaron, quiero decir que algunas acabaron bien y otras no tanto, esto es la sala de grupos donde hacemos los grupos y esto es un poco la casa, que ahora está así, ¿eh? Ahora está todo florido, la primavera es maravillosa, esta es la sala de grupos de nuevo. En cuanto a las personas que hemos atendido, ya veis, la mayoría, el 75% más o menos son hombres, tenemos un 25 o un 30% de media de mujeres. Ya veis que los consumos son, sobre todo, en azul está en coca. Esto es porque a partir de 2015 empezamos a registrar el consumo de coca y alcohol concomitantemente, ¿no? Porque hay todo el tema del cocaetanol. Pero, de cualquier manera, veis que, aunque antes no lo habíamos reflejado, veis que, bueno, no es que haya una cosa muy diferente, ¿vale? Tenemos como un 50% de personas que toman cocaína fundamentalmente cada año. Lo siguiente es el tema de alcohol, que hay un 25 o 30% más o menos, y a larga distancia ya el THC y otras sustancias. Sí que es verdad que muchas de las personas que toman alcohol también toman benzos. Esto es otra característica propia. Las personas, si cogemos las personas que demandan el tratamiento por el alcohol, la gran mayoría, hablaría del, bueno, no hablaré de porcentajes porque no me acuerdo, pero la gran mayoría no toman otras sustancias. Sin embargo, sí, cuando trabajamos con todas las personas que toman cocaína, aunque sea coca y alcohol, además toman otras sustancias, en un porcentaje muy alto. Quiero decir que eso hace que las poblaciones sean bastante diferentes. Y de heroína ya veis que tenemos muy poquitas personas. Esto es todo el tema de patología dual, que hemos ido registrando a partir de 2011. Patología dual, supongo que todas sabéis lo que es que una persona tiene un problema de adicción y además tiene un trastorno mental concomitante. Uno antes que el otro, otro antes que el uno, los dos a la vez, provocados por
pero están juntos, como sea. Y estos son un poco los resultados. Nosotros tenemos 4 maneras o 5 maneras de salir, digamos, de comunidad. Una sería la alta terapéutica, que es que está claro que han conseguido los objetivos que se han planteado. Otro sería las altas voluntarias, que son personas que dicen, oye, ya está, yo, por lo que sea, yo ya estoy curada o curado, o decido que no, me voy a seguir, o lo que sea. Altas por derivación, que son personas que el equipo y las personas juntamente valoramos que no es en este momento el mejor tratamiento y entonces se deriva a otro proceso, a otra manera. Y los ceses, que son las personas que el equipo decide hasta aquí hemos llegado, ya se ha acabado. Sí. Generalmente por continuos incumplimientos del contrato terapéutico, ¿eh? Quiero decir que... Y luego hay los que son altas por fuerza mayor o que no pasan el periodo de prueba, altas por fuerza mayor, pues alguien que tiene, pues que tiene una enfermedad importante o que le ha surgido un tema que tiene que abandonar. Bien, esta es la característica propia, que no única, de esta comunidad. En otras comunidades también se da, pero estas características son propias nuestras. ¿Qué nos caracteriza? Nos caracteriza una atención individualizada en un entorno grupal. Quiere decir que no vamos a tratar a todas las personas igual, ¿no? Sí que vamos a pedir unas cuantas cosas para todas, pero no todas igual. Que trabajamos con las familias. Es un tratamiento que una persona tiene que tener familia o amigos, es igual, que hagan de personas residentes. Y estas personas vienen cada viernes a la comunidad terapéutica y pasan la tarde allí y hacen un grupo de familiares. Y aparte hay otros grupos para las familias, pero bueno, fundamentalmente eso. Una cosa muy importante y que estamos muy en ello desde hace ya bastantes años es que trabajamos con perspectiva de género. Eso implica unas cuantas cosas diferentes. Por ejemplo, una situación que se da mucho, que es un chico y una chica atraen o se enamoran o tienen sexo, aunque no estén enamorados, aunque no, ¿vale? Que tiene una relación que decimos nosotros emocionosexual o sexo-emocional o como queráis llamarle. Bien, en una situación así, muchas veces lo que hacemos es que no ponemos las mismas consecuencias para ellos que para ellas. Y hacemos lo que se llama discriminación positiva para las mujeres. Porque el objetivo, nos dimos cuenta en 2011, que no teníamos el mismo número de altas terapéuticas en mujeres que en hombres, sino que en mujeres era más bajo y en hombres era más alto, y dijimos, esto no puede ser, hay que aquí hacer la balanza, y lo estamos consiguiendo. Y luego lo que os he comentado del tema de patología dual, que tienen, bueno, pues, trastornos mentales o trastornos de conducta asociados. Esto es lo que caracteriza a la comunidad. Y ahora vamos a ver cómo todo eso se trabaja desde la atención, desde la CP, ¿no? Desde la atención centrada en la persona. ¿Quieres que te las pase yo? Vale, nosotros cuando intervenimos con las personas usuarias que tenemos en Riera, lo primero que nos planteamos es que cada persona es única y diferente. Como decía Nieves, no para todas las mismas personas actuamos igual, no para todas las personas son las mismas consecuencias. Por tanto, ¿qué vertientes tenemos en cuenta? Es que hay que trabajar la persona como un ser individual, una persona que tiene que actuar con autonomía, que tiene que tomar sus decisiones, cómo las tomará dentro del tratamiento y con nosotros cómo los acompañamos en esas decisiones. Otra vertiente que hay que tener en cuenta es la familiar o los referentes que los están acompañando en ese momento en el proceso, porque ellos también son parte activa y los están acompañando en ese proceso. Y ellos son importantes y tienen que conocer cuál es la función también de la adicción en ellos. Y lo último es la parte comunitaria, porque ellos cuando salgan de Riera, del proceso que están haciendo, ellos seguirán participando en una comunidad. Por tanto, tienen que saber desenvolverse en ella y ser de forma autónoma. Por tanto, ¿cómo hacemos nosotros todo esto y cómo lo proyectamos? Lo proyectamos en lo que es en el PTI, que es el Plan de Tratamiento Individualizado. El Plan de Tratamiento Individualizado se caracteriza porque por tener diferentes objetivos a lo largo de las diferentes fases que están en el proceso.
Estos objetivos los plantea el propio usuario, pero son consensuados con los profesionales de referencia que tiene. Siempre al entrar, cuando hace el ingreso, se le pone un educador de referencia y un terapeuta, aunque todos los educadores en comunidad intervienen con ellos. Estos objetivos que se plantea la persona usuaria serán valorados a lo largo de las diferentes fases, a nivel cuantitativo y cualitativo, por todo el equipo. Normalmente los valoramos siempre en las reuniones de equipo los miércoles. Vale, el tratamiento en Riera consta de 4 meses residenciales. Se divide por eso en 3 fases. Luego os explico más detenidamente todas las fases, ¿vale? Y luego, una vez han pasado la tercera fase, lo que hacen es ir 3 meses de forma ambulatoria intensiva, que van o bien al piso, o bien van a piso y SAP, o bien van solo al SAP. El SAP es el centro de atención psicosocial que tenemos en Fundación. Vale, vamos a las fases. La primera fase del tratamiento consta de una duración de 15 días. Es un periodo de prueba tanto para el profesional y para el propio usuario, para ver si es el recurso idóneo para la persona. Es un momento de estar por ellos y de no tener contacto con el exterior. Por tanto, no tienen llamadas telefónicas, no reciben correspondencia y no hacen visitas al exterior tampoco. Sí que hemos introducido que las personas, padres, madres que tienen hijos menores de edad, sí puedan tener contacto con ellos. Se les hace muy complicado estar 15 días sin poder tener llamadas con ellos. Vale, los objetivos que hay en esta primera fase sí son comunes para todos los usuarios del centro y se valora la conciencia de adicción que tienen, la integración al grupo y adopción a la normativa. Una vez han pasado los 15 días de incomunicación, ya tienen contacto con el exterior y pasan el periodo de prueba. Por tanto, pasaríamos a la segunda fase. Aquí los objetivos ya empiezan a ser mucho más personalizados, aunque mantienen 3 objetivos comunes para todos, en el cual tienen que identificar cuáles son las situaciones de riesgo para ellos, que les acercan al consumo y cuáles son las funciones que tiene cada sustancia para la persona. Luego es la introspección, nosotros lo llamamos así, que es un trabajo que hacen de un análisis previo que hacen trabajando también con el educador de toda su vida, a nivel de consumo también. Analizan las relaciones personales, las familiares, la infancia y llegan a unas conclusiones. Además es un grupo en el cual pueden compartirlo y se enriquecen además de las preguntas y las aportaciones de la resta de los compañeros. Y el último, hacen el análisis de recaída en el caso que haya habido un tiempo de abstinencia. A mitad de esta fase, lo que sí hacemos es una revisión de objetivos a las 4 semanas, porque a veces es muy complicado que la persona cuando llega a Riera y lleva 15 días, le es complicado plantear qué objetivos quiere trabajar durante ocho semanas. Por tanto, hacemos aquí una parada en que él pueda ver qué objetivos está trabajando y si han detectado nuevas necesidades que trabajar. Y es un momento de, pues, revisarlos y poder añadir lo que hace falta. También hacen salidas culturales cada 15 días. Cada persona usuaria una semana planifica una salida cultural y van acompañados siempre de una educadora. Y la última salida que hacen es en esta fase, es una salida a compras que van acompañados de una educadora donde realizan las compras de comunidad y de los propios usuarios y así es el primer contacto con la gestión del dinero. Valoramos los objetivos de este pase, en el caso que se valoren a nivel cuantitativo y cualitativo, pasamos a la tercera fase. Aquí los objetivos ya son totalmente personalizados. Esta fase es una proyección ya de cara al exterior, de poner en práctica todos los objetivos que han estado trabajando en las fases anteriores, los llevan a cabo en esta fase. Aquí se realizan 5 salidas, son 4 familiares, y una, que es la penúltima salida que hacen, la hacen en solitario. Ellos la planifican, deciden qué quieren visitar, en qué espacio lo quieren visitar y es un momento para ver cómo se sienten ellos solos, cómo gestionan el tiempo, cómo se sienten con ellos mismos. Una vez valorados los objetivos de tercera, y entonces ya se pasaría a la cuarta fase. Entonces irían a piso y seguirían el tratamiento tanto en piso como en SAP. Eso estoy en inglés. No. Ah, sí, perdonad, me confundió. Vale, aquí hay todo un listado de actividades que llevamos a cabo en Riera.
La psicoterapia individual tiene, son los espacios que comparten con el terapeuta psicólogo, donde analizan pues, las funciones del consumo, las relaciones familiares, y son semanales, es de una hora de duración. Hacen el seguimiento médico, todos estos son comunes para todos, donde una doctora pues, vela por la salud de ellos, por el bienestar, donde también ajusta medicación en el caso que sea necesario. Luego hacen las sesiones grupales familiares, que esos son los que se llevan a cabo siempre los viernes. Cada viernes tienen visita, los hijos solo pueden venir cada 15 días. Y es un grupo donde compartir las experiencias, las vivencias, donde las familias también pueden enriquecerse de estrategias de cómo actuar en momentos de crisis. Luego están las unifamiliares, que son las que comparte también terapeuta con la persona usuaria y con el familiar. Y ahí también se trabaja pues, todos los componentes familiares, las relaciones cómo se establecen y qué acuerdos llegarán para estar luego en las salidas. Eso tiene que ver, todo este listado tiene que ver con las dinámicas grupales que están dirigidas más bien a la reflexión. Luego, si queréis, podemos explicar y entrar y detallar cada una en que se trabaja. Lo que pasa es que, como hay muchas, seguramente hay cosas también más importantes que requiere esta ponencia. Pero sí es importante para nosotros que trabajen sobre todo los grupos de género, ¿no? Donde reconocen los estereotipos de masculinidad y feminidad, donde es un grupo donde pueden expresar los sentimientos, donde también pueden identificar y cómo gestionar después mujeres que están recibiendo violencia de género, que cuando llegan primero a Riera lo primero no es detectada y luego lo pueden ir descubriendo cuando la van trabajando, y la prevención de recaídas, ¿no? En todo ese análisis de qué actuaciones me lleva a consumir, pues es un momento de detectar todas esas situaciones y poder llegar a llegar cambios a termo. Hemos introducido también el tiempo en silencio, que este se hace bisemanal, dura media hora y se hace los miércoles y los domingos, y es un tiempo que hemos decidido que sea un momento para ellos solos de conexión, de pensar y reflexionar. Es un momento en el que no pueden hacer nada más, no pueden escribir, ni leer, ni escuchar música, solo de estar contigo mismo, de escucharte, a ver qué te pasa. Se vive muy mal, esto es de las dinámicas que las lleve muy mal. Cuesta mucho esta. Vale, lo que tiene que ver con las actividades más educacionales, luego están las tutorías individuales, que es la que llevamos a tener pues, todos los educadores que estamos en Riera, y es pues, todo lo que intervenimos con ellos por todo lo que tiene que ver con el tema más de educación, ¿no? Pues, en cómo gestionan los tiempos en Riera, qué conflictos están saliendo, cómo gestionan las tareas de la casa, qué implicación tiene. Y luego todo este listado de dinámicas grupales están más enfocadas pues, todo al aprendizaje de funcionamiento que tiene que ver con las sustancias, pues las habilidades sociales de cómo adquieren técnicas, pues cómo tener relaciones interpersonales que sean más satisfactorias. El Ágora, que es un grupo que ellos valoran muy bien, el Ágora, porque es el grupo que hacen en la última hora del día, donde pueden plantear qué dudas, qué inquietudes salen durante toda la semana. Normalmente siempre hay una persona que es responsable del funcionamiento de todo el día, y en este espacio es cuando él valora a nivel personal cómo ha sido su día. Luego hace como un diario de respuesta que nosotros planteamos, en el cual tenía que criticar a una persona de forma constructiva, siempre desde la ayuda, en pensar una cosa que puedas llevar a cambio, felicitar a otra persona del grupo y luego una propuesta a nivel de grupo qué pueden hacer cambiar, qué dinámicas pueden cambiar. Y también importante es que ellos ven muy bien es la expresión corporal y el teatro social como a partir del movimiento del cuerpo, de la expresión de emociones y diferentes técnicas artísticas van analizando temas importantes y vivencias que han tenido en su vida. Y aquí creo que ya está. Vale, esto tiene que ver más bien todas las actividades que tienen que ver con las que dirigen en la casa, pero tiene que ver con más carácter del funcionamiento de la casa, de limpieza, de organización, todo lo que tiene que ver con los talleres que hacen en el día a día cuando se levantan. Después de limpiar la habitación, pues le hacen talleres de huerto, mantenimiento, cocina, uno es el encargado de lavadoras. Y todas estas tienen que ver con las actividades culturales. Pues, ¿qué hacemos? Pues igual, cuando es un día de celebración y es Navidad o es la Castañada o es San Juan, ellos también lo celebran. Lo que pasa es que lo importante es que puedan ver que lo pueden celebrar y que lo pueden celebrar de forma más sana, ¿no? Por tanto, es una adquisición de qué actividades hacer y no estar relacionadas con el consumo. Luego están las salidas culturales, que hemos dicho que son quincenales y que
están acompañados siempre de una educadora. Las planifican ellos, ellos buscan la información, ellos llaman al transporte y lo deciden a nivel de grupo también. Ellos aportan las propuestas y luego las votan a nivel de grupo. Y luego tenemos las más relacionadas con las actividades de ocio, en el cual, esa es la que os he explicado el fin de semana, esa es cuando realizan las actividades que se han propuesto, las llevan a cabo en RIA también. Y este, el TILIP, es lo que nosotros llamamos lo que es el tiempo libre individual planificado. Esto lo dedican 2 días a la semana y son espacios de tiempo que ellos programan a una actividad que quieran hacer. Pero tienen que estar solos también. Es igual, poder realizar una actividad que yo la pueda realizar solo y ver cómo me manejo en el tiempo, cómo me siento yo solo, cómo me escucho. Y es una hora de duración. Eso puede ser cualquier cosa, dice, bueno, pues me voy a duchar, me voy a pintar las uñas, me voy a depilar, me voy a... Cualquier cosa, es igual. Me voy a estar dibujando, voy a leer el periódico, voy a... lo que quieran, pero planificado, no aquello de... ¡buah! Sí, luego se hace en la dinámica de gestión del tiempo de ocio, se trabaja el TILIP, porque ellos rellenan como unos cuadrantes y si han cumplido las actividades que se habían propuesto o si no las han cumplido, ¿por qué no se han cumplido? Luego trabajan ahí todo el tiempo, esto lo trabajan también en gestión del tiempo de ocio. Vale, vamos con el equipo. Este es todo el equipo que tenemos, no os lo hemos dicho, pero la comunidad está preparada para 28 personas. Y como veis, tenemos 17 profesionales. Es muy importante trabajar. A veces hay equipos que tienen diferentes disciplinas y cada uno hace su tarea. A nosotros nos gusta trabajar conjuntamente, interdisciplinarmente, ¿vale? Porque las cosas que ve la doctora no las ve a veces el psicólogo, la psicóloga, las que ve la educadora no las ve tal, y entonces es siempre un trabajo conjunto. Antes del ingreso, hay en admisiones hay 2 psicólogas que se ocupan. Fundación Salud y Comunidad tiene 2 comunidades terapéuticas, una está en Suria y la otra está aquí, en Viladrau, y las mismas 2 psicólogas se ocupan de derivar a un sitio o a otro. Y el equipo ya veis lo que es, una directora, 2 terapeutas, hombre y mujer, una doctora, un enfermero, 4 educadores, 3 mujeres y un hombre, 5 monitores educacionales, 2 hombres y 3 mujeres. Esto es muy difícil. Que el equipo sea equitativo en el sexo, en el género, es muy difícil. Como veis, también en los estudios el porcentaje es mayor de mujeres que de hombres. Sí, en estos estudios. Y eso hace que... Yo lo intento, ¿eh? Siempre estoy ahí, venga, ahora necesitamos tal, ahora necesitamos cual, vale. Una administrativa, una monitora de cocina y un monitor de mantenimiento que se ocupa de tenernos ahí las cositas. Bien, vamos con las funciones de la psicología. Déjame que me ponga aquí, que me va mejor. Todas estas... Cuando uno hace psicología o cuando uno decide hacer psicología, resulta que lo que ha decidido es trabajar con las personas, ¿no? Y ayudar a las personas, y ayudar a resolver los problemas, y sí, pero eso solo es una parte. Porque hay toda una parte de trabajo de despacho que normalmente cuando hacemos la carrera, pues no nos enteramos de qué hay. Y también cuando hacéis las prácticas, ahora que veo un par de personas por aquí de prácticas, también no a trabajar afuera, a tal, no, perdona, que también hay que hacer cosas en el despacho. Bueno, estas son un poco las funciones, ¿no?, de la psicóloga o el psicólogo, los terapeutas. Tienen que hacer el PTI, recogen la historia vital, hacen las psicoterapias semanales de 1 hora, programan los grupos y las dinámicas de familiares, coordinan e intervienen con respecto al resto del equipo, ¿no? Median en la relación del equipo en las decisiones que generan dificultades. A veces toca tomar decisiones que son difíciles, ¿vale? Y no es que tengan un voto de calidad la terapeuta o el terapeuta y la educadora de referencia, pero cuando no llegamos a un consenso fácil en el equipo, bueno, a ver, y la educadora y el terapeuta, el educador y la terapeuta, ¿qué dicen? No, pues yo creo que va, y eso tiene más peso. Orientan en técnicas específicas, hacen los diagnósticos, hacen los informes de seguimiento, todos los informes. Esto es un trabajo importantísimo, que tienes que hacer informes al terapeuta derivador, porque nosotros, la comunidad terapéutica, somos solo un trocico
del proceso de estas personas. Estas personas empiezan con pam, 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 pam y hacen todo un recorrido. Y nosotros somos ahí un paréntesis. El caso no es nuestro y esto tiene que estar abierto. ¿Vale? Participar y coordinar las actividades formativas. Y luego hemos puesto en otro color porque todas estas funciones son comunes, tanto para los terapeutas como para las educadoras o educadores. Hay que conducir las dinámicas grupales. Todas las personas que trabajan en la casa, todas las personas que dedican educación, que se dedican, o sea, todos los monitores, monitores, monitoras, educadores, educadoras, terapeuta y terapeuto, se ha quedado fatal, pues, es igual, es lo que tiene el género. Todos tienen que saber llevar cualquiera de las dinámicas, de ese mogollón de dinámicas que habéis visto que hacemos durante una semana. Todas las personas tienen que estar preparadas. Hay unos protocolos, los grupos están preparados y luego cada profesional le pone su manera de hacer, las personaliza, etcétera, pero todo el mundo tiene que estar preparado. Hay que hacer coordinación con los otros equipos, con los derivadores, con el CAS, con el SAP, con el PIS, con lo que sea. Hay que elaborar y aplicar los protocolos. Esta es otra cosa que también cuesta. Dice, vamos a hacer un protocolo de... Esto hay que escribirlo, hay que darle forma, hay que tenerlo al día... Trabajo de despacho. Evidentemente hay que actuar en situaciones en crisis, eso todo el mundo. Hacer propuestas de formación. Nosotros una vez al año planteamos, vale, ¿qué queremos recibir? ¿Qué formación queremos recibir este año? Pues queremos más de género, más de violencia sexual o más de, yo qué sé, de técnicas de estas nuevas, ¿no? De tapping o de... Pues eso lo hacemos y entonces alguien en la fundación organiza las formaciones. Y evidentemente una cosa que es absolutamente fundamental, que es la formación continuada. Ninguna de las personas que estáis aquí no se puede hacer un buen trabajo ni en psicología ni en educación social si tú no estás continuamente formándote, y no solo formándote, sino viendo cuáles son tus necesidades, cuáles son tus, qué cosas te han resonado, porque tú entras en terapia y de repente, ping, y algo tiene que ver contigo, ¿vale? O estás en tutoría y lo mismo. Hacer terapia es fundamental, no es que tenga que hacer terapia toda la vida, pero hay momentos en los que es interesante hacer terapia, o supervisión de casos, o supervisión de equipo, y aparte de la formación, ¿eh? Miri que... Vale, y vamos con las funciones educacionales. Bueno, hay todo el tema de acompañar y facilitar el proceso de cambio. Hemos puesto cuenta conmigo. ¿Eli? Así. Sí. Esto lo habíamos trabajado antes, lo que pasa es que como esas cosas que a veces las dejamos, y ahora lo hemos retomado otra vez, y es como un recopilatorio de todas las cosas que están trabajando en todo el proceso en Riera. Por tanto, es como tener todo un resumen de todas esas actividades que se han ido trabajando, donde tienen que tener en cuenta en todas las situaciones de alto riesgo, tienen que estar registradas allí con sus renuncias y con sus estrategias, o solo trabajadas con las estrategias. También está el análisis de recaída, en cómo se sienten ellos en este momento, cómo han vivido el proceso. Bueno, esto en un resumen que se recoge como en un pequeño librito que hemos hecho, un cuaderno. Vale, luego, promover actitudes y conductas saludables. He puesto aquí ejemplo porque hay comunidades en las que se trabaja desde que los profesionales o las profesionales son las personas que sirven de ejemplo para las personas usuarias. En nuestra comunidad no trabajamos así. Malgrat tot, somos un ejemplo, porque nos ven, porque de alguna manera no es que intenten imitar, pero bueno, hay ahí todo ese tema. Que las actividades se ocupen, o sea, que los talleres funcionen, tienen que hacer las tutorías cada semana, coordinan con los familiares también, hay una supervisión de las planificaciones y las valoraciones de salida, esto es tarea de los educadores, velan por el cumplimiento de las normas, también todo el tema de la normativa es educacional absolutamente, el seguimiento de los hábitos de la vida cotidiana, pues sueño, alimentación, un poco todo eso. Supervisión y planificación y cumplimiento del tiempo libre y evidentemente y hay una tarea que llevan los educadores y las educadoras que es la tutorización de las personas en prácticas. No lo
los psicólogos o las psicólogas en nuestro centro, la hacen las educadoras. Y luego lo que hemos comentado antes, pues las dinámicas grupales, la coordinación, la elaboración y aplicación de protocolos, actuar en situaciones en crisis, hacer propuestas y la formación continuada. Vale. Vamos. Hemos preparado, así como a partir de un par de objetivos, cómo trabajamos, cómo trabaja la educadora y cómo trabaja la psicóloga. ¿Vale? En este caso, Elia la educadora y yo haré de psicóloga. Es fácil. El reparto de tareas es fácil. ¿Vale? Y vamos a coger un par de objetivos que son cosas que trabajamos continuamente. Bueno, lo que hemos creído más conveniente que lo podéis ver desde cómo lo trabajamos nosotros. De la parte teórica ya lo estáis recogiendo o hay mucha información. Por tanto, lo importante y creo que lo más rico es que podáis ver cómo nosotros lo tratamos, diferentes objetivos que están trabajando ellos desde las dos vessantes. Vale, por aquí hay un par de personas de prácticas que podéis hablar también, ¿eh? María, Ingrid, la Ingrid no la veo ahora. ¿Dónde estás? Vale. Vale, pues vamos a verlo. Un ejemplo, un objetivo de una persona que seguramente es de segunda fase, ¿no? Sí. Ser coherente con lo que siento. Tiene que ver con esto que hemos dicho antes de las relaciones emocionosexuales, sexoemocionales, algo así. ¿Vale? Entonces, una persona se ha puesto este objetivo. Quiero ser coherente con lo que siento. Vale. Vale, desde la parte del rol del educador, lo que me tocaría a mí es entonces decir, a ver, es que no se me escapó el nombre, a ver, pondré un nombre ficticio, ¿vale? A ver, María, ¿qué te está pasando? María. A ver, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué precauciones debes tomar? ¿Cómo debes afrontar esta situación? Yo siempre dejo las preguntas a ella para que las piense, yo no le puedo dar la solución, yo sé cuál es la solución, pero lo tiene que pensar ella, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que hacerlo? Bueno, pues tomar distancia, vale, pero ¿cómo vas a tomar esas distancias? ¿Cómo van a ser reales, no? Entonces, ampliar el abanico de relaciones y de apoyos. Si estoy en grupo y estamos todos hablando afuera fumando, pues no me voy a colocar al lado de él o me voy a poner enfrente buscando su mirada. Pues buscar un sitio donde no me esté mirando, ¿no? O buscar esa separación para que no nos encontremos también. Si estamos en dinámica, pues igual, una colocación en el cual no busque la necesidad de encontrarme con él. Si es por la casa, ¿cómo te vas a colocar? ¿Dónde vas a estar? A lo mejor tienes que estar más estos días en la habitación, porque también tienes que ver qué necesidad hay. No es la necesidad solo de la relación, sino estás en un momento en el cual no estás consumiendo, por tanto, hay una necesidad de llenar un vacío. Y comparte tus necesidades. Es importante que cada vez que tengas la necesidad de hablar con esa persona o acercarte, es importante que la vengas a comunicar. Y eso también le relaja mucho el poder participar de esto y el poder decirlo les ayuda a no acercarse también a la persona. Es muy complicado. La relación es de los temas que nos remueve al equipo, remueve al grupo también. Son muy difíciles de gestionar, pero intentamos siempre trabajar desde la protección de los dos. Que los dos tengan la oportunidad por lo menos de estar en el tratamiento. Y desde la terapia, pues ¿qué trabajaría yo? ¿Qué buscas en la relación? ¿Qué obtienes de esta relación? ¿Qué es lo que te satisface ahí, no? ¿Qué papel juega el sexo? ¿Qué tipo de parejas estableces? Las que has establecido, ¿cómo es ahora esa persona? ¿Qué pareja establece? ¿Y qué beneficios secundarios tiene esta relación? Porque, claro, has dejado de consumir, hay un vacío ahí, y ese vacío lo lleno con Pepe. O Pepe con María, me da igual, ¿eh? Cuando tenemos este objetivo con una de las personas, evidentemente, ella estaba hablando de María, automáticamente se le coloca a Pepe el objetivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? No. A ver, una persona, por ejemplo, se siente atraída por otra persona, es igual que sea chica que chico, ¿no? Se siente atraída por otra persona y quiere trabajar este objetivo. Esto no es... Si yo me siento atraído por alguien, ese alguien también se siente atraído por mí, generalmente, y más en la comunidad, ¿eh? Entonces, si María, que era el caso de que quiere trabajar este objetivo, resulta que siente toda esta atracción con Pepe, lo trabajaremos desde María, pero hablaremos con Pepe. Y le diremos, Pepe, ¿cómo va? Y trabajaremos lo mismo, desde su educadora, o educador, y desde el psicólogo, la psicóloga. ¿Se entiende? Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, este es un objetivo, por ejemplo. Veamos otro. Otro objetivo que es aprender a estar solo. Resulta que yo tengo dificultades estando solo, me cuesta. Y me pongo este objetivo.
Vale, desde la parte de la educación le decimos que siempre es importante que se puedan escuchar, que busquen espacios donde estén solos, que se retiren de siempre de estar en el grupo, porque a veces también les cuesta mucho, tienen que estar siempre acompañados. Busca otros espacios donde los tengas que compartir. Hay espacios en Riera que es muy grande, hay un espacio muy grande y es el espacio aire libre, entonces busca la silla, que nosotros le decimos de pensar, que está al lado del río y busca esos momentos para ti. Busca más tiempo también en estar en la habitación. El objetivo es que intente encontrarse él solo, no siempre con la necesidad de que él pueda estar acompañado de una persona. Vale, acordaros de lo de la silla de pensar que va a salir luego. Ah. Vale, y en la terapia, ¿qué trabajaremos? Pues trabajaremos eso, ¿qué ocurre cuando estás solo o sola? ¿Qué es lo que no toleras? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué sentimientos aparecen? ¿Qué te falta? ¿No? Y también, ¿qué ocurre? Que ¿de qué te tienes que despedir cuando estás solo o cuando estás sola? ¿De qué me despido? ¿De que me aprueben? ¿De que me escuchen? ¿De que intercambie? Bueno, por ahí. ¿Sí? ¿Vamos con otro? Con otro. Empezar a controlar la impulsividad. Fijaros, el objetivo, la definición del objetivo. No controlar, no. Empezar, porque el tema de la impulsividad es un tema serio, muy serio. Imaginaros, son personas que han estado consumiendo coca, pam, 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 que todo es inmediato, en las drogas todo es inmediato. Nadie se droga de una sustancia que le sube dentro de 12 horas. No habría adictos, bueno, no hay drogas que hagan eso tampoco. O sea, que de momento, igual algún día. Bueno, vale. Intervenimos porque muchas veces pueden pasar conflictos delante nuestro, por tanto la intervención es para que eso no vaya más en escalada, es pedirle, mira, retírate de la situación, toma espacio, ponte este espacio para pensar antes de poder responder a lo que te está pasando, porque a veces no hay filtros, se escupe tal cual, escúchate y luego puedes ir con la persona esa con la que tienes el conflicto y puedes transmitirle desde la posición de cómo te has sentido, transmítele cómo estás. Y lo último, pues técnicas de estas de dilatación, en cómo le enseñamos a mejor contar para atrás, cuenta de 10 en 10 para atrás, no te anticipes a las situaciones. Y ya está. Y desde la terapia, pues ¿qué haría yo? A ver, ¿cuáles son las cosas que te disparan? Porque a todos no nos disparan las mismas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los detonadores? ¿Qué interpretación hago? Porque resulta que estábamos hablando, he ido por la comida, yo qué sé, y me ponen un trozo de carne pequeño. Este es un conflicto rápido, fácil allí. Claro. ¿No? Es que me ha puesto trozo pequeño porque le he puesto un incumplimiento y me está buscando la bicha. ¿Sí? Si yo hago esa interpretación, pues me enfadaré y le diré, ¿vale? Bueno, ver también en qué situaciones ocurre, cuáles son las situaciones que me pasa más, si estoy en público, si no estoy en público, a veces las cosas cambian, ¿no? ¿Qué intentos de control he hecho de eso? ¿Cuáles han funcionado, ¿no? ¿Cuáles he superado con éxito? ¿Y cuáles son, digamos, las máximas dificultades, ¿no? ¿Cuál es la dificultad más extrema? ¿Cuál es aquella que yo no puedo dejar, ¿no? Automáticamente funciono, pam. Y luego, evidentemente, pues expresar las emociones, ¿no? Todo el tema de expresión de emociones es fundamental. Vale, no hemos hecho más objetivos, ¿eh? Ahora vamos a dificultades. Hemos trabajado dos casos, dos dificultades concretas puntuales, en dos casos puntuales también. También se llaman María y Pepe. En nuestra comunidad todos se llaman María y Pepe. Este es Pepe. Ah, sí. Pepe. Vale. Vale, este es el caso de un chico que una vez hizo el tratamiento en Riera, se fue a piso. Ya veíamos que, va a parecer como muchos prejuicios, pero es que veíamos que era un chico que tal como bajaba a piso, iba a cuestionar mucho todo lo que era la normativa de piso, le iba a costar la adaptación porque es de los que yo ajusto el tratamiento como yo quiero y a mi manera, por tanto, veíamos o podíamos prevenir que esto podía pasar. Bueno, hay unas dificultades en una salida en relación con su padre que la lía parda, entonces lo que es todo el equipo de piso, lo que piensa es que ante todas estas situaciones y como todas estas conductas lo pueden acercar a que haya una posible recaída. Entonces, la propuesta es
sube un tiempo arriera, para, piensa, reflexiona y luego seguimos trabajando. Por tanto, se para el proceso en piso mientras estás en riera trabajando todas estas dificultades que están surgiendo en piso. Vale, cuando llega a riera, lo que llega es con un discurso como muy destructivo de funcionamiento en a todos los compañeros del grupo en no os penséis que cuando vayáis a piso vais a hacer lo que vosotros queráis, no os van a dejar hacer nada, aquello es una mierda, así de claro. Bueno, él llega con toda la sensación de fracaso, porque claro, estando en piso que cree que es el momento que le toca a él, entonces vuelve a estar en riera, entonces parece que él lo vive como un retroceso en su proceso, ¿no? Que encima aparecerá la frustración también. Él, en vez de pensar que esto puede ser como una oportunidad y ver qué cosas puede trabajar, lo ve como un castigo. Es que ves, encima más me castigan al subir aquí, pues 15 días. Eso lleva a que esté muy enfadado y él se cree que tiene todos los derechos. Por tanto, yo hago aquí lo que me parece y cuando me parece. Por tanto, hace una lectura errónea de toda la situación, en vez de la oportunidad, lo ve como un castigo y no asume acciones. Va eludiendo responsabilidades y culpabiliza totalmente a la familia de lo que ha hecho. Por tanto, como equipo, durante la situación, ¿qué nos planteamos? Él llegó un lunes, tenía que llegar por la mañana, llegó por la tarde. Sí, tardó 5 horas en llegar de Barcelona a Riera Mayor, me parecía que venía andando. Entonces, las estrategias que se van a partir del equipo es, en cuanto llega y ver el nivel de enfado, a veces nos ayuda mucho en que puedan hablar con las personas familiares y compartir pues, lo que está pasando, ¿no? Hay que tener en cuenta que también estaba culpabilizando a la familia, pero a veces ayuda a relajar también el enfado. Lo que fuimos haciendo es reduciendo los espacios con los compañeros, porque el compartir toda la sensación que tenía él en el grupo, él estaba contaminando con todas estas ideas a la resta del grupo. Por tanto, era reducir los espacios que estuvieran con él. ¿Qué hacemos? Esto es cuidar al grupo, porque claro, delante de la sensación que tiene él, el grupo puede creer también eso. Viendo que no revertía la situación, él el martes por la mañana plantea una alta voluntaria. Y claro, eso supone pues hacer todo el papeleo del informe de alta voluntaria, el taxi y preparar medicación solo para 48 horas. Cuando se van de alta voluntaria solos, que nadie los viene a buscar, solo damos medicación 48 horas. Y entonces aquí, que es importante siempre hacerlo, hacemos un pequeño consejo de sobredosis. Bien, está tal caso, mira en qué situación estás muy vulnerable, estás muy cerca de la recaída. Y lo último es pues, facilitar la salida sin necesitar los mozos de escuadra porque estaba en escalada constante y era muy difícil de gestionarlo. Se puso como, ahora nos voy a firmar los papeles, entonces sí, vamos. La situación fue complicada, ¿eh? Porque después de tres horas, ¿eh? Esto duró esta parte de la derecha desde las 9 de la mañana que yo llegué, 8:30, ¿vale? Hasta las 12 y pico que se fue en el despacho, ¿eh? Hoy día así en este plan. Y cuando ya le di paso, le hago los papeles de la alta voluntaria y tal, porque claro, se le facilita un taxi, se le dan 10 euros y la medicación, como decía Eli, y entonces lo tiene que firmar. Y entonces me dijo, pues yo te lo pienso firmar. Y entonces viene cuando yo hago así, digo, pues vamos a tener un problema, porque si no me lo firma no te lo voy a poder dar. ¿Y ahora qué hacemos? Me digas que tengo que llamar a los Mossos, le dije, ¿eh? Porque lo vi, estaba en un plan bastante beligerante. Y los firmó. Vale, una vez está fuera entonces de lo que es Riera, lo que es importante es entonces también cuidar al grupo. Entonces se hace un grupo especial cuando ya ha salido, donde se recoge pues cómo se han sentido durante la situación, cómo lo han gestionado, con qué sensación se quedan, porque también implica eso, después de estos momentos que son complicados para el equipo y para el grupo, hay que cuidarlos también y hacer una recogida de todo ello. Esta es una de las situaciones difíciles con las que nos vemos de tan en tan. Una persona que tenéis que pensar que ha hecho 4 meses en Riera y ha estado casi 3 semanas fuera. O sea, que lleva 5 meses de proceso casi, ¿no? Y a pesar de eso, pues tiene un momento, y además en un momento en el que él se veía como que, pero si este es mi mejor momento, me decía. Yo le decía, pero de verdad, y los compañeros también y compañeras, pero no fue revertido. Porque siempre cuando alguien plantea una alta voluntaria, intentamos frenar, intentamos que espere, tenemos un protocolo de alta voluntaria, tienen que esperar 48 horas, pero en este momento no hubo ninguna manera. Y ahora os presentamos otro caso, este es, digamos, de después, y el otro caso es María, que es antes.
que es cuando llega. Exacto. Una persona, una mujer que llega, una chica joven, muy joven, que llega. Sí, es una chica joven de 24 años, es consumidora de, en el momento en el que entra, es consumidora de THC y de alcohol, pero ha tenido consumos de sustancias muy relacionadas a lo que tiene que ver con toda la fiesta tipo rave. Vale, ella a los 14 años sus padres se separan y ella vive ese momento como de muy abandono, ¿no? Y como que no la tienen en cuenta. Es cuando empieza su consumo, consumos muy destructivos y muy abusivos, y en ese momento el camello, el que le proporcionaba la sustancia, la viola. Luego, a los 19 años, decide marcharse de su casa y no le ponen ningún tipo de resistencia. Entonces está viviendo en casas ocupas, ha vivido por calles de Madrid y ha estado mucho tiempo también viviendo con población gitana. Además, tiene un trastorno de bipolaridad, que eso además hace que en las fases maníacas ella las positivice y las fases más depresivas, ella es cuando entra, está como más triste y es cuando hace intentos de suicidio. Bueno, entra a Riera cuando sale directamente del psiquiátrico y nos encontramos con una serie de dificultades. No se adapta a la normativa, tiene que ver también mucho la medicación que llevaba, pero claro, no asiste a los grupos, a las horas que hay que levantarse no se levanta, cuando hace los talleres por la mañana ella sigue durmiendo, no acepta los límites, no los ha tenido, por tanto cuando nosotros intentamos hacerlo tampoco los acepta. Hay poco conciencia de adicción, ella positiva hacia el consumo porque cree que por lo menos lo que estando fuera es lo que la ha hecho sentir bien. Viene obligada para entrar al psiquiátrico, un acceso de medicación en el momento en el que está, que luego se va ajustando, no puede seguir el ritmo de la casa, ha sumado a eso, pero hay un tipo de conducta, es conductual también, pero hay mucho tipo de medicación también. No quiero hablar del pasado porque eso significa remover toda la historia, los factores que la han llevado a consumir. No se identifica con el grupo, por tanto, como no hay conciencia de adicción, no se identifica con ellos y provoca la burla, además. Y está constantemente desafiando al grupo y a los profesionales. Vale, lo importante que irá a trabajar con ella, aunque es para todos los usuarios, personas que llegan a Riera, es hacer el vínculo con ella primero, en acercarse, en, pues, el día a día, ¿no? El acercar ya cómo estás, en sí, preocuparte por ella, el acompañarla. Sí. Hacer vínculo es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer los profesionales. Cuando viene una persona, tenga la edad que tenga, pero especialmente si tiene 19, 20, 22, 24 años, seguro, es muy probable que no solucione su problema en ese entorno o en este momento, sino que va a necesitar muchos otros profesionales. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que sea con nosotros, sea con quien sea, si esa persona hace un buen vínculo profesional, cuando le pase otra cosa, acudirá a los profesionales. Los va a necesitar. Por tanto, lo mejor que podemos hacer, a veces el objetivo que nos planteamos desde el equipo es hacer vínculo. Está un mes, hagamos vínculo. Que sea una persona que cuando va a hablar con un profesional se sienta mínimamente segura, que acceda, que pueda pedir ayuda o que pueda simplemente hablar. Y que pueda tener confianza. Ya está. A veces ese es el objetivo de un proceso, ¿eh? No. Vale, otra estrategia que se lleva a cabo es hacer las terapias al aire libre. Normalmente los terapeutas hacen las terapias en despacho, pero cualquier espacio es educativo y cualquier espacio se hace una terapia. De aquí viene la silla de pensar. Porque ella cuando hablaba con su madre siempre decía, como teníamos muchas dificultades, le decía, ve, siéntate al lado del río y escucha el agua, eso te va a ayudar y te va a tranquilizar. Y desde aquel momento se puso una silla allí para las personas para que pudieran estar allí sentadas escuchando el río y en silencio. La silla de pensar es de esta chica, sí. Porque primero no había silla, claro. Luego se llevó una silla y entonces el grupo empezó a decir, ¿dónde está María? ¿Dónde está? Pues en la silla de pensar. Ah, oh, sí. Ahora tenemos silla de pensar en un lado del río y banco de pensar en otro, porque a alguien aquel sitio no le gustaba y entonces se ha hecho un banco y ha puesto... Bueno, la comunidad está viva, con tantas personas está viva, muy viva. Vale, hacerla sentir acompañada y que no está abandonada, como la sensación que había tenido pues, durante toda su vida. Siempre hacíamos pactos mínimos y revisables, cada semana hacíamos objetivos pequeños y concretos que los pudiera realizar. Tareas creativas. Muchas de las personas que hay usuarias normalmente trabajan en forma de papel.
no es obligatorio, cada uno lo puede plantear como quiera, pero ella, por ejemplo, pues trabajó las situaciones de riesgo pintadas en piedras. Pues si a ella le sirve, perfecto, es una INEMES para trabajar. Pocos límites y que fueran muy claros, que entendiera lo que estábamos pidiéndole. Refuerzo constante, pues el refuerzo positivo el día a día, ves, puedes hacerlo, me ha gustado la aportación que has hecho en grupo, sé que estás haciendo un esfuerzo para estar haciendo los talleres. Hablar de la separación era uno de los objetivos primordiales para trabajar a nivel de terapia y poder hablar de cómo se había sentido con ellos, además de poder compartirlos a nivel conjunto con los familiares. Y el grupo de mujeres era obligatorio para ella, podía saltar cualquier otro grupo, pero para ella era obligatorio, por todo el tema que había habido anteriormente. Y por lo menos hasta ahora está abstinente. Sí, hace años de esta historia y está abstinente. Ahora ya no tenemos nada más. Ahora tenemos dos vídeos, son cortitos. Uno dura 2 minutos y el otro 4 y pico, o así. A ver, a ver. Tenemos problemas. Era de esperar. ¿Aquí? Vale, ¿lo puedes poner desde el principio? Vale, gracias. Yo me voy a quitar. Era para el 10º aniversario, como veis. Flexibilidad. ¿Cuánto rato hemos estado? Muy bien, ahora son 8 menos 25. ¡Puta madre, tío! Clavado. Perspectiva de género. Aprendre a desaprendre. Un espacio de crecimiento personal. Trabajo emocional. Inclusió a la diversitat. Estos són els familiars un dia. Treball introspectiu, trobar-se a un mateix. Afectivitat. Un antes y un después. Acompañar. Escoltar-se i aprendre a sentir. Caliu, apropament, però a la vegada límits. No culpabilitzar, sinó responsabilitzar. Això és l'equip.
bueno, i l'equip del PIS i del SAP, era la celebració del 10è aniversari. I ara pongo otro. Ara otra vez necesito ayuda. No, es que no sé cómo lo ha hecho aquí. Ay, no. Pero este se oye fatal, ¿no? Las personas usuarias de la comunidad dicen que Riera Mayor. Hola. ¿Cómo lo subo? Ay, hoy. La técnica no es lo nuestro, ¿eh? Solo para mí, vuelve a la bella mesa, menos de mí.
Era el 10º aniversario, como podéis observar. Ahora ya llevamos 12. Y fue súper divertido grabarlo con ellos. En 3 tomas esto, ¿eh? No os penséis que... ¡Pim, pam! Bueno, hasta aquí nuestra charla. Preguntas, comentarios. Ahora viene este momento de...